tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Les saluda Rogelio Pérez de su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre es un gusto, y más el día de hoy, que es en este programa especial, porque estamos haciendo esta visita a la Escuela Secundaria número 14, 5 de mayo. Y bueno, pues como siempre saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Mira, yo te cuento que estoy súper, súper contenta de estar aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 14. 5 de mayo se llama esta escuela secundaria. Y bueno, es la primera vez que salimos de GEST Educativa, ¿no? Que visitamos una escuela secundaria técnica y pues muy contenta. Así es, y estamos muy bien acompañados, Nat, en esta nuestra primera vez que salimos. Vamos a estar también haciendo estas grabaciones en otras escuelas secundarias técnicas, entonces para que también nuestros amigos nos puedan solicitar, ¿no?, que vayamos a su escuela y que, bueno, pues hagamos este programa de Conoce Tus Derechos. Recuerden que, bueno, pues tiene cápsulas, tiene información de cómo viven ustedes sus derechos. Ahorita vamos a platicar con ellos, ¿no?, de cómo ellos viven estos sus derechos humanos, si los conocen, si los exigen. Y bueno, Nat, pues ahora sí que vamos a saludar también a todos los amigos de las redes sociales. Exacto, de Facebook Live, que por ahí estará pendiente. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Comisión Mexicana de DH en Facebook, @comexdh en Twitter, y bueno, estamos estrenando Instagram, Comisión Mexicana de DH, y también les recordamos pasar a las redes sociales de The GEST TV. No pueden visitar su Facebook, ¿no?, que ahí suben programas para que estén pendientes. Ahora sí que de toda la programación, ¿no?, de los demás programas, y es de GEST Educativa, también para que les den like. Bueno, Nat, y bueno, antes de comenzar, ¿no?, vamos a dar los agradecimientos, ¿no?, a todos los que hacen posible, ¿no?, este programa, a toda la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, a todo el equipo de The GEST Media y también, ¿no?, a los anfitriones del día de hoy, que de la Escuela Secundaria Técnica número 14, al director David Sánchez Olvera, ¿no?, y igual también ahorita nuestros compañeros y invitados nos van a decir de sus profesores también, de quienes nos están dando estas facilidades. Y nada, bueno, pues si te parece vamos a conocerlos, ¿no?, que nos vayan ellos diciendo, se vayan presentando para entrar en tema. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿te parece si empezamos por acá? Claro que sí, adelante. Entonces les paso el micrófono, si se presenta. Bueno, yo soy Claudia Vilés y tengo 13 años. Mi nombre es Lourdes Heredia y tengo 14 años. Mi nombre es María Elena Umaña y tengo 13 años. Mi nombre es Fátima Heredia Márquez y tengo 14 años. Mi nombre es Naomi Domínguez y tengo 14 años. Mi nombre es Brandon Ruiz y tengo 13 años. Pues ahí están los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 14 que estarán hoy en nuestro programa Conoce Tus Derechos. Recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos en todas nuestras redes sociales para que, bueno, estén al pendiente, y también nosotros estamos muy pendientes de ese hashtag, por si llegaran a tener alguna duda, alguna orientación, ¿no? Ahí estamos muy pendientes. Y Roger, ¿te parece si iniciamos como tal con nuestro tema del día de hoy? Pues sí, con toda la actitud, como siempre, Nat, ¿no? Saludamos Claudio, Lourdes, María Elena, Fátima, Naomi, Brandon, ¿ya están listos? Entonces, bueno, pues vamos a entrar en tema, ¿no?, de esto de los derechos humanos. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Nat? El día de hoy tenemos un tema que está de moda, ¿no? Ahorita justo porque tenemos el Mundial, ¿no?, en puerta mañana. Bueno, tenemos partidos, ¿no? Juega México, va a estar súper, súper interesante. Y nuestro tema de hoy es el derecho al deporte. Entonces, si me ayudan con la infografía número 1, vamos a ver de qué se trata, ¿no?, el derecho al deporte, dónde está consagrado. Y bueno, vemos por ahí que el derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. Y bueno, vemos que en la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 31, especifica que los estados partes de esta convención deben respetar y promover el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural, artística, propiciando oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad. Perfecto, Nat, pues muchas gracias por esa información,
¿no? La verdad es de que conocemos o hemos escuchado por ahí otras cuestiones de derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a no ser discriminado, todo este catálogo de derechos que está en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, pues vamos a ir preguntando a nuestros invitados si ellos también conocían este derecho o lo consideraban también como derecho humano, ¿no? Al deporte, ahora que estamos en esta fiebre mundialista, ¿no? Entonces, bueno, pues decirles que está consagrado este derecho, está también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En el artículo 4, en su último párrafo, que dice que, bueno, todos tenemos derecho a este acceso a la cultura física y al deporte, ¿no? Entonces, pues ustedes ya nos comentarán ahorita qué deporte practican, ¿no? Qué les gusta y qué es lo que también les parece sobre este derecho humano. Adelante, Nat. Exacto, y bueno, la primera pregunta yo creo que sería: ¿quién de aquí practica un deporte a lo mejor que tenga a lo mejor ya más de 2 años practicándolo? ¿Quién de ustedes? ¿Hay alguien? ¿Tú qué practicas? Yo practico artes marciales mixtas en un gimnasio llamado Bone Breakers, que es competidor internacional de ese deporte. ¿Y cuánto tiempo tienes practicando? Uy, bueno, ya tengo bastante tiempo. ¿Como más de 2 años? Sí, más de 2 años. Competencia aún no, pero sí hay torneos internos, porque las competencias son a partir de los 14 años sin equipo. Gracias, Claudio. ¿Alguien más? ¿Alguien más practica algún otro deporte? ¿Por acá? ¿No? Fútbol. Fútbol, digo que es el más común, ¿no? Sí, bueno, yo así como tal no lo practico, pero bueno, como tal, no. Pero desde niño lo he jugado y pues me gusta. ¿A qué equipo le vas? A Pumas. A Pumas, ok, muy bien. ¿No te gustaría también poderlo practicar de forma profesional? Sí, sí me gustaría, de hecho estoy viendo para ver si ya me meto a un equipo con más compañeros. Oye, pues qué interesante, ¿no? Cuando dijo que le iba a Pumas, acá nuestros compañeros de las cámaras también, ¿no? Levantaron la mano, porque creo que sí hay bastantes fanáticos de Pumas. ¿Tú a qué equipo le vas, Roger? Nat, bueno, pues yo me voy a reservar mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos ahorita nada más apoyando a la selección nacional. Exactamente, ¿no? Recuerden, sí, recuerden ver los partidos de la selección y bueno, esperemos que lleguemos al cuarto y al quinto partido. Así es, Nat. Pero bueno, vamos a seguir platicando con nuestros invitados, que nos comenten Lourdes, Marielena, Naomi y Fátima, ¿no? Ellas también les interesa porque, ¿qué creen? Que no solamente el derecho al deporte, no nada más está consagrado ahí, recuerden que los derechos humanos están concatenados, relacionados con otro, que es el derecho al descanso y al libre esparcimiento. Esto también conlleva, ¿no? Las cuestiones de algún hobby que les gusta hacer, ¿no? También ir al cine, escuchar música, la lectura. Entonces, también esta es la cuestión de poder relacionar todos los derechos humanos. ¿Y qué te parece si vamos con Lourdes? Exactamente. Lourdes, ¿tienes algún hobby, alguna actividad a lo mejor artística que hagas? Pues, la verdad es que me gusta mucho leer y me gustan mucho practicar las matemáticas, porque es como para mí como para un reto. Y son retos que, pues, para mí como que los tengo que vencer y me gustan mucho las matemáticas. Pues muchas gracias, Lourdes. Ya escucharon a nuestra compañera Lourdes, ¿no? Que le gusta leer y ella se enfoca en la cuestión de las matemáticas porque es un reto. Y por acá tengo a María Belén. Cuéntanos, María Elena, cuéntanos. ¿Tienes algún hobby? Pues sí, la verdad sí tengo varios hobbies, pero de entre ellos creo que destaca más que me gusta mucho escribir cualquier tipo de historia o cualquier tipo de texto. Wow, muchas gracias, Marielena. Fátima, cuéntanos, ¿qué te gusta? Pues a mí también me gusta mucho la lectura. Me gusta mucho aprender distintos tipos de letra y también me gusta escuchar música. Creo que es de lo que más hago y lo que más me gusta. Muchísimas gracias, Fátima. Naomi. Sí. Bueno, a mí más que nada me gusta demasiado la literatura, y no solo eso, también me gusta dibujar y creo que también me gusta, no es como muy estable, pero me gusta el básquetbol.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya estamos relacionando, ¿no?, lo que es los derechos humanos. Por eso es que yo les decía, ¿cómo lo viven ustedes? Porque no solamente está en el texto, ¿no? No solamente está en los libros o no solamente está en lo que dicen sus maestros, sino día a día ustedes viven los derechos humanos y hay que conocerlos y exigirlos. Otro relacionado es el derecho a la salud, porque si no estuviéramos sanos, si no tuviéramos salud, pues no pudieran tampoco realizar estas cosas que les gustan, ¿no? Otro que también está relacionado, pues es el derecho a la educación, ¿no?, en el que estamos también aquí muy contentos en la Escuela Secundaria Técnica número 14, Nat, y bueno, pues, ¿qué más tenemos? Sí, y bueno, vamos a darle un giro un poco a nuestro programa, y bueno, sabemos que tenemos la fiebre mundialista encima. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha seguido el mundial? ¿Sí? Totalmente, tengo por acá, por allá. Sí, también. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa el fair play o el juega limpio. ¿Te parece? Si vamos con la infografía número 2, por favor. Bueno, juego limpio o fair play es una expresión muy utilizada para denominar el comportamiento leal y sincero, además de correcto en el deporte, en especial fraterno hacia el contrincante u oponente, respetuoso ante el árbitro y adecuado con los asistentes. También es jugar sin hacer trampas y manteniendo una buena convivencia con compañeros y rivales, sin groserías ni actos similares, no generando discusiones ni peleas. La preocupación por el juego limpio ha ido en aumento en todo el mundo ante la reiteración de conductas antideportivas que muchas veces podemos encontrar no solamente en el fútbol, sino en el básquet, en el béis, ¿no?, y demás. El juego limpio no es jugar únicamente para ganar, sino saber perder y saber también ganar. Respetar al adversario en caso de perder, aceptarlo sin recriminaciones al vencedor y en caso de burlarse, y en caso de ganar, no burlarse del perdedor. Y bueno, ahí tenemos nuestras redes sociales para que nos comenten ustedes qué opinan los demás compañeros de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? ¿Qué nos tienen que decir de esto también? Entonces, bueno, ahí tenemos, Roger, lo que es el fair play o el juega limpio. El juega limpio, qué importante, ¿verdad, Nat? Porque lo hemos escuchado mucho. Y bueno, pues, chavos, yo les quisiera también compartir que ha hecho muchos esfuerzos la FIFA, ¿no?, por también estar en el tema de los derechos humanos. Apenas en junio del 2017, apenas acaba de sacar sus políticas sobre derechos humanos, en el que incluye el juego limpio, en el que incluye la no discriminación, ¿no?, en el que incluye muchísimas políticas para poder también respetar estos derechos humanos que los tenemos todos. Igual también por ahí en las noticias han escuchado también, ¿no?, de que ya no se permite una celebración o un grito por ahí al portero, ¿no?, contrario, porque si no vamos a estar también penalizados, sancionados. Entonces, bueno, en eso nos fijamos, en los esfuerzos de los derechos humanos, ¿verdad? Por ahí dicen que si sigue habiendo este grito, no, hasta pueden quitarle puntos a México. Entonces, es importante, yo creo que desde las escuelas, ¿no?, desde la primaria, la secundaria, nos formemos a lo mejor en este juega limpio, ¿no? Muchas veces hay torneos dentro de la escuela. Bueno, creo que es un buen momento para empezar ahí con el fair play. Entonces, Claudio, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que es importante, ¿no?, que tú puedas a lo mejor ser partícipe de este juego limpio? Bueno, pues ser partícipe, sí. El juego limpio es una buena forma de mantener el orden entre los diferentes equipos o confrontaciones que pudiera haber, porque de vez en cuando hay uno que otro equipo que ya traen rivalidad desde hace tiempo y pueden llegar incluso hasta los golpes. Entonces, esta, ¿qué es?, ¿política o regla? El fair play, pues, es una buena forma de mantener los controladillos ahí a los dos equipos. Nat, y yo quiero pasar también, vamos a ir intercalando con Fátima, para que ella que no juega fútbol, a lo mejor ella que no le gusta el fútbol, ella cómo considera el juego limpio dentro de su salón. Pues yo lo considero en la medida de la convivencia, creo que también es lo del juego limpio, por medio de, pues, de las actividades que realizamos y también de los juegos que realizamos en los salones por parte de los maestros, y me parece algo muy importante. Que deberíamos de tener en cuenta todos, ya sea que no juguemos o que sí juguemos. Y creo que es algo que es muy importante y que marca la distinción entre equipos. Gracias, Fátima. ¿A quién tenemos por allá, Nat? Mira, yo creo que le voy a hacer una pregunta a María Elena, ¿no? A lo mejor que nos pudieras comentar ¿tú cómo crees que, o bueno, qué recomendaciones les darías a los otros chicos de tu edad
¿no? Para mantener a lo mejor este juego limpio o fair play, no solamente en los deportes, sino a lo mejor en la convivencia, ¿no? Del día a día con tus compañeros. Pues, como ya han mencionado, el juego limpio es algo que forma gran parte de la importancia que hay tanto en los juegos como en la escuela, ya que si no existiera o no se decidiera eso, pues habría algún conflicto en todos esos aspectos, tanto deportivos como académicos. Entonces, pues creo que también es una gran oportunidad de pulir todos los valores que nosotros tenemos desde casa y que aquí también nos enseñan a reforzarlos. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, pues vamos a pasar ahora con Brandon para que él nos platique cómo pudiera él compartirnos a todo el auditorio, ¿no? El juego limpio en tu casa, en tu familia, en los juegos de mesa o cuando ayudas en la casa, dentro de tu casa, ¿cómo practicas tú el juego limpio, Brandon? Yo convivo con mis papás, o sea, jugamos mucho juegos de mesa y nos ponemos de acuerdo en, por ejemplo, no sé cómo explicarlo. Las reglas, cada quien tiene lo suyo, bueno, es que hay un juego, cada quien tiene lo suyo, turista, luego hay unos que quitan dinero y mi sobrino quita dinero y pues le decimos que eso está mal. Y por ejemplo aquí lo puedo usar por el juego limpio, enseñarle que eso está mal desde chiquito y pues que se vaya desarrollando con buenos principios. Aceptar perder. Fíjate qué importante lo que nos comenta Brandon, ¿no? Desde que de la familia, ¿no? Podemos empezar a tener estas reglas para el juego limpio. Yo creo que le voy a preguntar a Naomi, ¿cuáles crees que sean las consecuencias de no jugar limpio o no tener este fair play? Okay. Bueno, creo que una de las principales consecuencias sería un desacuerdo entre, vamos, aquí en escuela, sería entre alumnos. Yo digo que el juego limpio es algo muy importante que tenemos que llevar todos a cabo si queremos una sana convivencia. También aquí llevamos a cabo nuestros valores que tenemos desde la casa. Otra de las consecuencias sería crear conflictos, tal vez como entre compañeros, y que no tengan una solución o no la quieran tomar. Os pongamos, hay veces que llegan a los golpes por algún desacuerdo y siento que eso no estaría nada bien porque el juego limpio es algo muy importante. Exactamente, ¿no? Como decía ahí, el juego limpio es respetar a lo mejor al ganador, ¿no? A veces te tocará ganar, pero a veces también te tocará perder, ¿no? Entonces, bueno, tratar de respetar. ¿Y te parece, Roger, si vamos a ver algunos datos? Dame un segundo, nada más tengo yo una duda, porque me faltó a Lourdes, que yo quisiera platicar con ella, bueno, que nos compartiera, porque, bueno, tenemos aquí a su hermana. Entonces, yo quisiera preguntarle si juega limpio con su hermana, ¿no? Comparten todo, no se pelean, se cuidan, conviven bien. Y también, ¿cómo es que ella practica el juego limpio? Pues la verdad es que me llevo muy bien con mi hermana, más porque somos de la misma edad. Entonces, pues todo lo que nos pasa se lo contamos a mi mamá, pero como que pues tengo más confianza en mi hermana porque ella me entiende mejor. Y sí, cuando jugamos, pues tratamos de jugar limpio porque pues ante todo somos hermanas y yo creo que las bases para tener una convivencia en la escuela, pues es eso, los valores desde la casa. Nat, ahí descubrimos otro derecho que es el derecho a la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos relacionando todos los derechos humanos y no nada más lo vemos así como en un catálogo y decir, ay, me los tengo que aprender como la tabla del 2x2, 4? Entonces, no, sino que vayamos viviendo los derechos humanos todos juntos. Y ahora sí vamos a los datos, Nat. Ahora sí vamos a los datos. Les vamos a presentar algunos datos en nuestra infografía número 3, ¿no? Para ver cómo están
datos del deporte, ¿no? Muy, muy importantes que hay en México, ¿no? Donde podemos darnos cuenta que muchos no hacemos deporte, ¿no? Mientras más crecemos, más disminuimos en esta cuestión de practicar algún deporte. Entonces vemos que la población mexicana de 18 años en áreas urbanas es inactiva físicamente en un 56.2%, de la cual 42% son hombres y 58% son mujeres. Del 43.8% de activos físicamente, los hombres representan la mayoría y, como vemos, las mujeres representan el 45%. Según estadísticas, México está muy por debajo de países como Canadá y Estados Unidos en población físicamente activa. La principal razón para ejercitarse, ¿no?, es que el 43.8% de la población mexicana realiza actividad física para mejorar su salud o por alguna recomendación médica, y los hombres son los que más ejercitan. Bueno, y vemos que los principales deportes que más interesan en nuestro país son el fútbol, el box, el béisbol. Pues, ¿cómo ves estos datos? Qué datos tan interesantes, Nat, porque bueno, pues precisamente yo quisiera aquí hacer la invitación a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, igual también a nuestros invitados, que bueno, pues puedan, ¿no?, tener del deporte, ¿no?, ya una actividad, un hábito, ¿no?, chicas, pues el fútbol cada vez está también más para niñas, entonces igual también se puedan animar, o algún otro deporte que quieran practicar, pues adelante, ¿no? ¿Para qué? Pues para que igual también podamos revertir estas cifras, ¿no?, de inactividad que tenemos. Justo creo que eso sería lo importante, hacer alguna actividad física, ¿no? Por ahí dicen que media hora a lo mejor caminar es bastante bueno, para que no estemos a lo mejor en la cifra negra, ¿no?, de los que no hacen nunca deporte, ¿no?, y tratar a lo mejor de emparejarnos con Canadá y Estados Unidos. Y bueno, Roger, vamos cerrando un poco nuestro programa, ¿no?, porque ya se nos está acabando el tiempo que compartimos con ustedes, los de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Estamos muy, muy contentos de estar con ustedes. Recuerden, ocupen nuestro hashtag Facebook, en Twitter, en Instagram, Conoce Tus Derechos. Y tanto en redes sociales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos como de DGES Media, déjenos sus comentarios. Por favor, invítenos a sus escuelas para que podamos llevar este programa, ¿no?, también allá a sus aulas, a sus salones. Entonces podamos compartir también de estos derechos humanos. Nat, vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos acaba y yo quiero seguir escuchando a nuestros invitados. Entonces, ¿qué te parece si empiezo con Naomi, ¿no?, que Naomi nos cierre, nos dé su conclusión, ¿no?, de ella qué recomendaciones, ¿no?, igual también le das a los amigos que nos están viendo para que puedan vivir sus derechos humanos? Sí, claro. Bueno, yo digo que el juego limpio es demasiado bueno, al igual que hacer deporte. Siento que es como que todos tenemos que llevarlo a cabo, no solo para tener un buen físico, sino también por salud, porque hoy en día muchas personas solo lo toman por físico o seguir los estereotipos, y siento que deberían hacerlo más como por su salud y preocuparse más no solo por el ejercicio, sino también alimentación y llevar a cabo consultas médicas para ver que en realidad vayan bien con algún deporte. Y bueno, el juego limpio se me hace bastante bueno y siento que todos tenemos que llevarlo a cabo si queremos una sana convivencia y poder entendernos con nuestros compañeros, y no solo dentro de la escuela, sino también fuera. Muchas gracias, Naomi. ¿A quién tenemos por allá, Ana? Mira, por acá tenemos a Lourdes, ¿no? Lourdes, si quieres darnos alguna conclusión a lo mejor, o invitar a los demás chicos, ¿no?, que nos están viendo de las demás escuelas secundarias técnicas, a lo mejor hacer algún deporte o practicar el fair play, ¿no?, o el juego limpio en sus torneos. Sí, bueno, el derecho al deporte es muy importante, al igual que jugar limpio, porque sin este derecho, pues en realidad un juego no funcionaría bien, porque no hay reglas que sancionen a las personas que no están acatando las normas del juego. Y es muy importante también practicar el deporte para tener un mejor desarrollo y una convivencia con todos los que nos rodean. Muchas gracias. Brandon, pues ahora vamos con tu conclusión, ¿no? ¿Qué fue lo que te gustó de este programa, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste nuevo y qué le pudieras compartir, ¿no?, a tus compañeros de otras escuelas secundarias técnicas sobre este tema? A mí lo que me gustó de este programa fue que nos pudieron enseñar más de qué trata, de más derechos. De hecho, yo no sabía que existía el derecho al deporte, y pues de qué trata el juego limpio. Y pues mi conclusión es que este es un excelente programa. Muchas gracias, Brandon.
Muchas gracias. Van a parecer que te pagamos para decir eso, pero no, para nada. Muchísimas gracias por esa felicitación. Nat, ¿a quién tenemos por allá? Por acá tenemos a María Elena. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar? ¿Alguna invitación? Bueno, les recordamos que les vamos a dar un tiempecito, ¿no?, para que manden saludos. Entonces, ¿alguna conclusión que nos quieras dar sobre el derecho al deporte, la importancia de jugar limpio? ¿No? Recordamos que no solamente jugamos limpio a lo mejor cuando estamos practicando un deporte, ¿no?, sino también dentro del salón de clases, también cuando nos toca hacer trabajo en equipo. Pues como ya bien lo mencionó usted, pues hoy aprendí que pues tenemos muchos derechos de los que muchos no conocemos. Por ejemplo, el derecho al deporte, que pues no es algo muy mencionado este derecho, así que creo que si tenemos estos derechos tenemos que aprovecharlos al máximo y pues practicar algún deporte y que nazca el querer practicarlo. No como ya lo mencionó mi compañera Meli, que nada más para seguir un estereotipo o alguna moda. También que aprendí también que el juego limpio se puede aplicar también al modo profesional, al modo deportivo profesional y también en nuestras casas y en nuestra escuela, para poder tener una sana convivencia. Gracias, María Elena. Y bueno, en las conclusiones cerramos con Fátima para que también igual nos comente qué fue lo que aprendió el día de hoy, ¿no?, qué fue lo que más le gustó de este programa. Adelante, Fátima. Sí. Lo que más me gustó es que aprendí mucho más de los derechos humanos, en específico el del deporte, y de que lo del free play, que es jugar limpio, y es la base, yo creo, que de un juego o de una actividad en la que hay normas y reglas y debemos respetarlas para tener una buena convivencia, además de evitar conflictos. Y yo creo que no solamente lo utilizamos en el deporte, sino en otras actividades, y creo que es importante y es una base. Pues muchísimas gracias, Fátima. Y bueno, vamos cerrando ya la participación con nuestro compañero Claudio. Entonces, Claudio, te voy a pedir que nos des una conclusión, ¿no?, de este tema del derecho al deporte, la importancia de jugar limpio, que también a lo mejor ya puedas enviar tus saludos. ¿Ya pensaste a quién se los vas a enviar? Entonces, venga. Bueno, pues una conclusión que sería la más importante es que el fair play es súper mega importante, no solo, igual ya como mencionaba mi compañera, en la forma deportiva profesional, sino en nuestras casas, y también yo lo vería como competencia escolar, que sería quién se desempeña mejor en qué. Pero bueno, el saludo yo se lo mandaría a mi mamá, así, nada más. Yo le mando saludos a mi familia y a mis compañeros de la primaria. Por acá. Yo le mando saludos a todas esas personas que ahorita nos están viendo. Yo le mando saludos a mis hermanos y a mis primas. Bueno, un saludo para mi familia y la gente que nos está viendo. Yo le mando saludos a mi mamá. Bueno, Roger, pues ya se nos acabó el tiempo de este programa. Conoce tus derechos, con el tema del derecho humano al deporte y la importancia de jugar limpio o fair play. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos por ahí en contacto con ustedes, Comisión Mexicana de DH. Escríbanos. ¿A qué escuela secundaria técnica nos van a invitar? Nosotros, pues, con un gustazo, ¿no?, de poder asistir y poder tener una convivencia, ¿no?, y una cercanía con ustedes. Nat, a mí no me dejaste mandar mis saludos, entonces qué mala onda, porque bueno, yo también quiero mandar saludos, y los saludos es para los maestros de estos excelentes invitados y alumnos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque bueno, pues también les quiero invitar a ustedes y a sus compañeros que jueguen limpio con sus maestros, con sus directivos, ¿no?, que también deben de jugar limpio con ellos, para que también no anden ahí no poniendo atención, echando relajo, esto y lo otro, porque también de eso es el juego limpio, En la próxima emisión vamos a tener también, ¿no?, esta plática, esta charla con los maestros sobre el juego limpio en esta fiebre mundialista. Nat, por repítenos ya nada más las redes sociales para despedir el programa. Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH, y bueno, también les dejamos nuestros teléfonos por si tienen alguna duda, alguna orientación psicológica o jurídica, es el 5687-5450 y 5687-5809.
Nat, pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias al doctor José Abel Flores, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Gracias también a los anfitriones, al director David Sánchez Olvera, director de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Entonces, pues también damos gracias, ¿no? También a los agradecimientos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el titular, ¿no?, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y a todos los que hacen posible, a todos nuestros compañeros de la comisión, a todos los compañeros también de DGES Media, porque este programa ha sido exitoso y ya estamos, ¿no?, ya vamos a tener esta gira en todas las escuelas secundarias técnicas, gracias a ellos. Entonces, pues muchísimas gracias por hacer posible este programa, y sigan con la transmisión de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo.